Troncio, una de las series de cómics más famosos durante los finales de los 70, inicio de los 80, pues nos narra la historia de Johnny Alpha y Wolf Martillo de Popa. Muchas gracias a Warlord Games por soportarnos con este increíble juego, que es una maravilla tanto para traerlo retro como toda esta escenografía y todo lo que trae. No, y el sistema. Bien, las gracias hoy para Emiliano Morado y para los chicos de Warlord Games, quienes siempre están pendientes de apoyar nuestro estudio. Bien, chicos, estamos ante Strontium Dog o los perros de Strontium. La caja, una caja que salió aproximadamente hace 3 años, pero es que verdaderamente vale la pena traer al estudio porque el estilo de juego, aparte de que es muy fast paced, muy rápido, es un juego que nos incluye una temática, una estética retro, como nos decía David, y que adicionalmente nos sumerge en un cómic bastante famoso. Bien, ante nosotros está la caja de El Bueno, El Malo y El Mutante. No fue el peor. Una caja. Sí, una caja que verdaderamente viene muy completa porque nos incluye en una banda o dos bandas para dos o más jugadores. Es un juego que se puede jugar, según lo que dice Warlord, en 3 horas aproximadamente, entre 2 o más. ¿Ok? Ok, para algunos de los más, segurito alguien en el canal conoce esta serie y a lo mejor lo leyó cuando estaba en su infancia. Este set nos trae la batalla entre los perros de Strontium contra la infame banda de Max Buba, una de las mayores peleas conocidas en este cómic. Sí, adicionalmente pues el juego está publicado de manos de la gente de Warlord Games y de Rebellion, y lo que hacen es traernos lo mejor o el mejor trasfondo de los chicos de 2000 DC Comics. Fuera de lo que todos pueden imaginar, 2000 AD, perdón, DC es otro, se me coló. El punto es que fuera de toda lo que pudiera parecer las similitudes con Marvel, pues es totalmente adverso, pues contrario a Marvel, que los héroes son perfectos y bonitos. Sí, aquí es más como todo el mundo feo y listo. Lo que se veía en pues Dread. Sí, todo el mundo es feo y mutante. La cosa va de que Johnny Alpha fue, pues el mundo se acabó, se fue al pip. Y entonces, de alguna manera, surgieron muchísimos mutantes, muchos tuvieron que esconderse en guetos. Una guerra nuclear. Sí, obteniendo, por supuesto, muchos poderes que van a ir viendo, por supuesto, en las cartas de cada uno. Sí. Algunos, como Johnny Alpha, tienen por lo menos visión de rayos X. Tienen visión de rayos alfa. Alfa. Que le permite ver a través de las paredes y además leer mentes. Puede leer la mente, tiene un arsenal de armas brutal. Increíble, como brutal. Unas granadas de tiempo que el efecto que hacen es una barbaridad. Sí. Bien, entonces ya tienen algo de trasfondo para aquellos que no sabían de qué va el asunto. Bien, dentro de la caja vamos a poder encontrar, por supuesto, un libro. Es el libro de escenario. De escenario. De escenario que trae 12 páginas. Y está muy bonito. Muy bien hecho porque la ambientación del libro también es como caricaturesca. Sí, tipo cómic. De hecho, estuve leyendo que algunas de las principales ilustraciones fueron sacadas de dos de los capítulos más famosos de la serie, por supuesto. Y esto hace que de alguna manera entonces tengamos algo de la historia y algo muy valioso en nuestras manos, ¿no? En este pequeño libro vamos a conseguir, por supuesto, un escenario, unos escenarios muy bonitos donde usted va a poder irse moviendo a través de los primeros juegos. Bien. Luego tenemos el libro de 112 páginas donde te enseña todas las reglas. ¿Qué quieres decir? De 106 páginas, lo mismo que ya hizo. Sí. Bien, un libro con un acabado sedoso. Es de destacar que el esfuerzo que está haciendo Warlord, por supuesto, para traernos muy buenos manuales, se ve, lógicamente, dentro del acabado de dichos libros. Porque se esmeran para colocarnos las reglas muy bien explicadas, por supuesto, muy buenas ilustraciones, muy buenos, lo que son las tablas, el cuidado a las tablas de lo que son los daños, sí, los personajes. Está bien cuidada como debería ser y todo tiene un buen acabado, como ya se ha dicho. Algo que es muy importante destacar entre la estética de este juego, chicos, y por qué nos gustó y por qué quisimos traerlo al canal. Lo primero es que tiene una fuerte influencia en los Spaghetti Westerns. Está muy bien influenciado, por cierto, por lo que son las películas de vaqueros, y nosotros hemos estado desarrollando algunos juegos de vaqueros en el estudio, que quisiéramos mostrárselo, por supuesto, con mucha calma,
y con los cuales vamos a sorprender. Entonces creo que es una de las cosas más marcadas por las que más les pudiera llamar la atención el juego, porque evidentemente los juegos de vaqueros son muy agradables. Sí, es muy interesante porque aunque no es un juego de vaqueros neto, la estética, todos los combates, la influencia es muy cómico, sí. Por lo que parece el juego sí. Es muy cómico. Sí, es muy cómico. Tiene muchas capítulos, como llaman ellos, hilarantes, donde de alguna manera tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Todo un chiste? Incluso parece que en el libro de reglas principal hay de repente algunas páginas que te van leyendo un poco de la historia, sí. Para tú ambientarte en el juego, cómo va y cómo sentirte dentro de la narrativa. Bien, directo adentro, chicos, nos encontramos. Tenemos 6 cartas de personajes. Las cartas de personajes que nos pueden faltar, por supuesto, para tú crear. Recordando que aquí se pueden usar tanto los personajes de los perros de Strumption, que son las defensas, sí, de los mutantes. Es correcto. Y la banda de Max Buba, ¿verdad, Johnny? Sí, sí. Así es. Fíjate, para empezar tenemos el personaje principal, que es Johnny Alpha, donde nos da un pequeño trasfondo y, por supuesto, algunas habilidades principales. Sí. Luego, de segundo está Gronk, parece un companion. Ese companion es un alien indígena, uh-huh, compañero de Johnny Alpha, que es su médico personal. Así es, allí estamos entonces con Max Buba, como decíamos, uno de los archienemigos principales. Las cartas, de verdad, a nuestro parecer, esto está muy bien maquetado. Me encanta la forma en la que nos ha presentado esto Rebellion y los chicos de Warlord Games. Pues tenemos una carta con muy buenos detalles. Sí, lo puedes ver, es como un expediente. Sí, es un expediente. Eso es lo que voy a decir. Como una ficha de expediente, está muy bonito. Por supuesto está el mejor amigo de Johnny Alpha, que es Wolf Sternhammer. Un vikingo. Exacto, un vikingo que viajó en el tiempo. Sí, sí. Fíjense en eso. Fíjense ustedes que de hecho la estética del personaje está muy bonito y muy bien hecho. Y las miniaturas, hay que destacarlo, ya las van a ver, están sumamente detalladas. Detalladas. Exacto. Muy bonito, al mejor estilo de las figuras o de los personajes que nos encantan en el estudio. Bueno, así recorremos entonces todas y cada una de las fichas y vamos al siguiente parte del contenido. Esto es. Tenemos dos esto nos encantó. Sprues de tokens. El que usted pueda tener tokens. Sí. Sí, y en plástico para que usted 3D. Pueda. Sí, 3D, muy bonito. Creo que esto siempre es de agradecer y viene uno para cada banda. Las de equipamiento. Las cartas de equipamiento, por supuesto, creo que para ambos bandos, si para no me equivoco. Bandos, sí. Ok, donde usted, fíjese usted lo que va a conseguir en ellas. Montones de cartas con las que puede equipar a su personaje. Upgrade. En este caso tiene un anti-grab shoot que es muy parecido a las mochilas que llevan los Space Marines. Así es, un grab shoot, pero antigrav. Antigravedad. Ok, rayo polarizador. Battle Mac, o sea, una cantidad. Dimensión Warp, imagínense esto. Esto es un. Todas cosas muy cómicas referentes, sí, a los cómics para darle más narrativa. Y lo veo muy retro, vuelvo a repetir, sí, al estilo ochentoso: Gas Bomb, Jetpack. ¿Por qué? Porque las ilustraciones están muy, muy adaptadas precisamente a esos momentos. La parte trasera ya la vieron. En siguiente instancia tenemos las. Bien, por supuesto, faltarían las cartas de Chicanery. Sí. En este caso son. Unas cartas como un pequeño giro. Un pequeño giro. Digamos más como un evento. Sí. Son para darle ese giro, David, esa efectivamente. A los jugadores. Cada jugador toman en su fase que si quieren cómo jugar, se los vamos a traer. Solo pídanlo aquí abajo en los comentarios. Sí. Que la toman para obtener ventajas en ciertos puntos del juego, como darle, ambush. Sí, darle un giro a la trama en algún, sí, momento y hacerse de algún pequeño ploy, alguna así pequeña es. Estrategia. Entonces, estas son. ¿Vas a poder ganar una partida? Sí, ¿verdad? Probablemente. Muchas veces una carta funciona bajo la manga como el último recurso para darle así el es. Giro total, sí, a una trama. Miren, creemos que sería muy factible traer este juego al canal porque es que realmente nos gusta. Es muy cómico. Estamos muy interesados, rápido. Muy bonito. Bien. Luego no se puede, no podía faltar. Escenografía de Sarissa. Y Sarissa, chicos. Esta escenografía se llama Solar Farm, la granja solar. Granja solar, pero fíjense usted. Puro MDF. Sí, MDF cortado al láser, pero creemos que es escenografía que modificada con unos, claro, toques de impresión 3D. Para que no quede tan plana, sí, y darle ciertos relieves como ustedes saben que nos gusta aquí en el. De estudio. Hecho, pudiéramos trabajarlo en un capítulo independiente para traerles, claro, este hermoso contenido precisamente al canal. Y por último. Empecemos con las miniaturas. Y lo más este importante. Fue el que más me gustó. Sí. El vikingo. Veamos. Chon y sus vikingos. Ok. Estamos primero ante Wolf Sternhammer. Miren, sí, el detalle. Probablemente usted no vea mucho de los detalles ahora a relucir porque estas figuras tienen una particularidad. Que resaltan es cuando uno las primea o les aplica el primer. Luego estamos ante Johnny Alpha. Johnny. Veamos a Johnny. Figura muy bonita. Las miniaturas de verdad. A tomar en cuenta y creo que es de lo mejor que ha podido traer Warlord hasta la fecha, a pesar de ser un juego que ya tiene un, sí, tiempo, tiene en el mercado. Tiempo. Es algo como ese nuevo, Gronk, que se llama Kiss My Axe.
¿Ese te gusta mucho? ¿Puedes decirlo en voz alta? Este me gusta mucho. ¿Este es quién? The Gronk. Gronk. Fíjense que este es el companion. A Emma parece gustarle bastante porque está bastante cómico y muy bonito. Sí. Bien, veamos el siguiente. Ven. Max Bubba, el líder de esta banda criminal. El líder de la banda criminal. Un personaje que de verdad resalta por lo grotesco de sus facciones, ¿ok? Y de la tez y por supuesto del tamaño del arma que porta. Luego. Ahora vamos con Impeti. Ese es Brutal Monster. Este es otro de los personajes mutantes que fíjense ustedes la cara, ¿ok? Le falta algo en los brazos, por supuesto, y que adaptarla con otro componente que vino allí separado. Y lo que hay que hacer es pegarlo. De verdad que las figuras resaltan por los detalles. Aquí tenemos a Impetigo Jones. Impetigo. Fíjense ustedes lo que decíamos de las fuertes referencias que se hacen a los westerns estadounidenses. Fíjense ustedes el traje de este largo pocho encima y por supuesto con esta gabardina, sí, y luego a sombrero. Me gusta mucho ese personaje porque es así súper, tiene como las piecitas que le faltan. Ah, sí, por supuesto. Hombre negro. Sí, está muy bonito. Detrás de las mismas cartas habían dos cartas más. Interesante eso. Y por último, Low Down Offi, el pequeño Offi. Este no tiene cintura o tal vez lo que no tiene es torso. No, lo que no tiene es torso. Está bastante recogido. Digámosle amuñuñado. Así es. Bien. Bien. Figuras realmente bonitas, increíble. Un contenido realmente espectacular. Creemos que de verdad es un juego que bien vale la pena tener dentro de las colecciones. Hay buenas expansiones, por supuesto el set de dados customizados que nos podía faltar. De los AD y los dados de Sinkara. Un juego bonito. Muy bonito. Un juego recomendable, un juego que vale la pena. Bueno chicos, creo que no se queda más que decir de un juego tan bien hecho. Esperemos ver, vamos a ver nosotros nuestras reacciones al jugar las primeras partidas y mirar a ver, por supuesto, qué es lo que nos puede dejar el juego, pero desde aquí nuevamente creo que está recomendable. Bien, agradecemos nuevamente a los chicos de Warlord Games, Emiliano Morado y por supuesto a cada uno de ustedes por quedarse con nosotros y esperarnos durante tanto tiempo. Realmente necesitamos estar a su lado. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Chao.